Hello. Hello, good evening, everyone. Hello. Hello, welcome, Imelda. How are you today? Very good. Okay, good. Welcome, Wendy. Welcome, Sandra. Welcome, Ever and Vladimir. Veronica, welcome, Hola. Solo que voy manejando ahorita por si no participo mucho. Yo, Veronica. Okay. Okay, so welcome everyone. How was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy? A ver, cuéntenme. Pues, good. Good? Yeah? Good. Yeah? What about Mother's Day? How was it yesterday? Magnificent. Oh, ¿cómo se dice? Magnificent. 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 Wonderful. Amazing. Great. Mm-hmm. Oh, okay. Good. Mm-hmm. Oh, welcome, Mei-Lin. Long time to see you, Mei-Lin. How are you today? Hola, teacher. Tenía tiempo de no verla por acá. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Es que no me había podido conectar. Pues por eso es que no la miraba por acá, pero que me alegra verla por acá. Mm-hmm. Sí, ya estamos de nuevo. Okay, good. Pero sí estaba estudiando. Okay. Ah, también encuentro a Verónica García. Welcome, Verónica. Oh, parece que tengo a... Hoy sí tengo a Verónica García. Ah. Hello, Vladimir. How are you, Vladimir? Hello, teacher. Hello. I am good. Nice. Uh-huh. What about Verónica? Verónica, how are you today, Verónica? García, Verónica García. Uh-huh. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, acá. Empezando. Primera vez que se conecta, ¿no? ¿O no? Sí, correcto. Y cuéntenos, díganos acerca de usted, porque sus compañeros pues están ansiosos por conocerla. Uh-huh. Usted es Verónica Argentina, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, ok. Díganos acerca de usted. Uh-huh. Tengo 39 años. Uh-huh. Tengo un hijo de 10 años. Okay. Trabajo actualmente en un call center. Uh-huh. Y solamente. Oh, y tiene una Michi. Ahí veo la Michi que me da atrás. Ah, sí. ¿Cómo se llama la Michi? Uh-huh. Se llama Zelda. Hi, Zelda. How are you, Zelda? Meow, meow. Ajá. Sí, I speak cat language. Sí, uh-huh. Okay, so welcome Veronica. It's good to see you. Thank you. Okay, welcome everyone. Wendy, how are you today, Wendy? Hello, Wendy, how are you? Cool. Good. Yes. Okay, yes. Nice. What did you do yesterday? Wendy, what did you do yesterday? En español se podría decir, en inglés no sé mucho porque es, se lo voy a resumir. Okay, and just tell me one thing that you did, one thing. Una cosa nada más. Tell me just one thing. Uh-huh. Que está medio largo y para resumírselo, bueno, quise tener un detalle con mi hermana. El día de las mamis. Ajá. Me fui con mi sobrina y mi otro hermano a comprar pollo bonanza, que acá es muy conocido. No sé ahí dónde está, yo creo que sí. I never heard that. Nunca la he escuchado, pero me imagino que debe ser bueno. Ajá. Sí, es muy bueno. La cosa es que estuve desde como las 9:40 hasta casi las 3 en el sol, haciendo fila tras fila comprar un pollo. Y cuando llegó su turno, ya no había. No, ya cuando ya estaba en el...
mostrador se había acabado. Tuve que esperar una hora y diez más o menos para que no, porque es como pollo horneado. Pero la verdad es que es muy rico, pero ha sido la aventura más terrible del año. Sí, horrible. Yo con fiebre venía y yo, no quiero pollo. No quiero pollo. Okay, thank you for sharing. Welcome, Jorge. How are you today, Jorge? Jorge, thanks. George. Good evening. Good evening, George. How are you? It's a very hard day. Why? I coming. I don't know if I wrong. I coming at 5 minutes ago. Oh, really? Yeah. Wow. That was a hard day. The traffic. I go to home at 6 o'clock. I to my work at my home. Uh-huh. Wow. I'm sorry for that. Okay. I'm sorry. Thanks. Okay. So welcome, Vania. Welcome, Francisco. Welcome, Oscar. Welcome, Isis. Isis, welcome. Vamos a ver quién más. Okay, welcome everyone. Welcome. Okay, it's a great pleasure to see you one more time. We have a new student today. Her name is Verónica García, and she has a Michi. Ella tiene una gatita que se llama, no sé cómo se llama, me dijo. I don't remember cómo se llama. Zelda, yes. Verónica Argentina has a cat. Her name is Zelda, okay? And she likes to be on camera a lot. Le gustan las cámaras, por eso ella anda ahí meneándose. Okay, good. All right, so I'm going to, give me a second. Voy a compartir pantalla, okay, in this moment. Okay, esta es la clase número 10. Okay, this is la clase número 10. This is class number 10. Okay, just in case. Also, vamos a ver, he estado revisando y hay muchos de ustedes que no han trabajado en la plataforma. Ajá, he visto que no han trabajado en la plataforma. Yo les digo que todos los viernes estoy actualizando nota. Entonces dije yo, bueno, les voy a dejar hasta el día de hoy. Pero aún el día de hoy veo que no han actualizado sus notas. No han trabajado en su plataforma. Por ejemplo, vamos a ver ahorita, y eso quería hablar con ustedes, ¿verdad? Porque si no hacen las tareas, pues, híjole, ahí estamos un poquito mal. Vamos a ver. ¿Cómo dicen los papás? ¿A qué viene? No digo eso, porque sé que de por lo menos una palabra han aprendido. Y eso me hace sentir bien, ¿ok? Vamos, profe, a ver. Ajá, dígame. Se supone que yo he estado trabajando, pero yo digo que es ahí donde he entrado. ¿Cómo podemos estar seguros? Usted nos podría tal vez confirmar quiénes hemos trabajado. No vaya a ser que sea yo y según yo he estado trabajando. No sé si sus compañeras están de acuerdo. Yo puedo mencionar los nombres, pero no sé si sus compañeras están de acuerdo. En general, ¿verdad? No se sientan a... Por lo menos, dígame si yo. Ok. Déjeme ver el suyo, pues, Sandra. Déjeme ver el suyo. Sí, porque si alguien dice no, se va a sentir aludido y ya van a saber todos que esa persona no ha hecho nada. Sí, por lo menos yo. Sí, okay. Yo igual. Vamos a ver. Jorge. Mejor pregunte, levante la mano. ¿Qué? Tú. Vamos a ver, voy buscando a Sandra. Sandra, a usted le hace falta la tarea 3 y la tarea 4, le hace falta. 3 y 4, santo Dios. Y también le hace falta... Yo estoy adelantada, voy. No, le falta la tarea 3 y la tarea 4, al parecer aquí. Eso es lo que dice acá. Ajá. Ok. ¿Quién es? Mi Wendy. Vamos a ver Wendy, ando buscando a Wendy por acá. Vamos a ver dónde está Wendy. Mejor a todos, díganos. Bueno, en sí, déjeme ver. Vamos a ver, pero Wendy. Ok, Wendy, usted está al día, así que hasta ya el examen ya hizo, hasta el examen midterm ya lo hizo.
Solo le falta el examen final. ¿Verdad, Wendy? He avanzado un poco más, pero sí. Quería estar cerciorarme. Ah, ok. Le falta la... Sí, a usted no le falta nada. Falta. ¿Ah? No, de la 3 me hace falta. Oh, sí, de la 3 sí. Déjame ver. Sí. Ok. Un ejercicio. Por ejemplo, yo no sé, pero parece que tengo, por ejemplo, vamos a ver la tarea 3. Veo que muchos no han hecho la tarea 3. ¿Por qué será que la tarea 3 y 4 no la han hecho varios? Muchísimos, casi la mayoría. A excepción de José Manuel, Carlos Vladimir y déjeme ver quién más. Vamos a ver. ¿Cuál no me parece? A excepción de la tarea 3 y 4. No aparece. No les aparece, solo le aparece a Wendy, a Manuel y a Vladimir. Con las demás sí vamos al día, profe. Sí, con las demás sí, con las demás sí. Solo la 3 y 4. Vladimir habla, teacher. Yo sí trabajé en la número 3 y 4, no sé por qué no aparece. Es raro, porque aquí no me aparece, la verdad. Yo también se supone que ya pasé todas esas. Sí, igual yo. Déjeme revisar ahorita la tarea 3 y 4, porque igual debe de ser por algo, ¿no? Le mando captura. No, aquí puedo estar revisando ahorita. No. Solo déjeme un tarea 4. Vaya, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. La tarea 3 era, vamos a ver ahorita, donde preguntaba acerca de what letter comes before Q. No sé si se acuerdan. Exacto, aquí la tengo yo la tengo resuelta, se supone. ¿Y por qué será que no le aparece allá? Pues no sé, pero... Vaya. No sé. Deme ver historial de envíos, porque igual estoy revisando acá. ¿Y si se le da a enviar nuevamente, será que se va? Sí, yo creo que sí, se va. Se va. Bueno, a ver qué pasa. Disculpe, para poder hacer esos... como acabo de iniciar para poderlo realizar, sería como un link especial. Vaya, Verónica, no sé qué información le habrán mandado a usted. ¿Le mandaron alguna información cuando se inscribió o algo? Lo que sucede es que tuve varios problemas para poder ingresar porque como me cambié de casa, servía el internet, estuve como 2 semanas súper mal. Volví a enviar un WhatsApp. A la persona encargada solamente me envió el chat de WhatsApp para el link de esa reunión, un link de YouTube. Vaya, entonces sí, va, perfecto. Online. Mándenme aquí en el WhatsApp, escríbame y diga que su nombre, soy Verónica, estoy en el grupo y no he entrado a las clases por esta razón. O solo deme su nombre y su celular. Porque se lo voy a mandar al jefe para que le dé el seguimiento. En caso de que haya un problema con la plataforma, pues ellos le dan el acceso, toda la ayuda que se necesita con el acceso. Ok, sí, en ese momento ya escribí el grupo que me habían indicado. Ah, bueno, sí, porque veo que ya se agregó, por lo menos veo que ya se agregó acá. Ok, revisen por favor, ustedes también pueden ver el progreso de lo que ustedes han hecho, ustedes pueden ver el progreso también. Solo métanse allí a su propio progreso y van a ver qué tareas han enviado y qué tareas no han enviado. En este caso, no sé por qué, la 3 y la 4, la mayoría, por no decir casi el 95%, no la ha hecho, de acuerdo aquí al sistema que estoy viendo, ¿verdad? A excepción de Wendy, a excepción de Vladimir y a excepción de Manuel, según acá, ¿verdad? Pero revisen ustedes en su plataforma, vean el registro del progreso y vean si realmente le dieron el botón de enviar. Porque tal vez puede ser que le hicieron, no sé si ya tienen nota ahí, porque el sistema les dice cuánto de nota tienen, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y en qué se ve eso? Ahí en progreso. Y en el caso de que, digamos, que hicimos una tarea, empezamos a hacerla, y nos salió mala, y después volvemos a intentarla hacer hasta que nos saque los 10 puntos, ¿la nota la toma de la última que dejamos o de la primera? Fíjese que ese dato lo desconozco, no sé si toma la mayor nota o dividida la sumatoria entre el número de intentos, no, ahí sí yo desconozco, pero puedo consultarle, qué pasa, por ejemplo, si un estudiante intentó una tarea y salió con 3, por ejemplo, y luego lo vuelve a tomar y al final que tiene 10, no sé
el sistema qué nota le agarra, pero déjenme investigar eso y yo con gusto le informo. Gracias. Bueno, ok. Bueno, yo creo que se nos pasó hablando de la plataforma a los 15 minutos y es tiempo de pasar asistencia. Así que por favor, enciendan sus cámaras y... Teacher. Yes. Sí, sí, Jorge. Teacher, solo una última consulta, perdón. Ajá. Ahorita estoy revisando y en la tarea 3 a mí me aparece 20 de 20 puntos y entre paréntesis me aparece calificado. Y pues cuando usted mencionó, en mi caso, pues mi nombre está como que no lo había realizado. Vaya, hagamos algo, Jorge. Le acabo de tomar una captura y se los voy a mandar al WhatsApp. Sí, correcto, eso le iba a decir, mándeme eso. Y le voy a preguntar aquí a los técnicos, ¿qué pasa, verdad? Ok, gracias. Bueno. Sí. Vaya, vamos entonces, ahorita, vamos a la pasar asistencia. Alba Isis. Present, teacher. Okay. Okay. Vamos a ver, Alba Isis presente, ¿verdad? Okay, Alejandra María. No está Alejandra María. Vania Raquel. I'm here, teacher. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Thank you. Francisco Sánchez. Present, teacher. Ever Giovanni. I'm here, teacher. Muy bien. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jorge Antonio. I am here, teacher. Josué Manuel. Catherine Daniela. Crisia Guadalupe. Teacher. Yes. Crisia me dijo que si podría comunicarle a usted que estaba en el seguro. Y ella ya se había comunicado con la señorita Fabiola y le explicó el motivo. Ok. No, igual. Cada ellos registran el sistema acá. Yo solamente voy actualizando lo que es la asistencia. Okay. Maylin Betsabe. Present, teacher. Good. Néstor Giovanni. I am here, teacher. Thank you. Oscar Noé. Teacher. Okay. Osvaldo Ernesto. No está. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Thank you. Verónica Argentina. No, present, teacher. Okay. Verónica Lisset. Present. Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Wilber. No está Wilber, ok. Vaya. Ok. Ok, that was the attendance list. Remember, I'm going to take the attendance list later a las 9 y qué? 9 y 10, 9 y 15. Ok, veo que está Manuel por acá. Welcome. Vamos a ver quién se acaba de unir. Vamos a ver. Ok. Solo Manuel, creo. Ok, welcome, Manuel. How are you today, Manuel? All right. Anyway. Ok. Today, the last day we have talked about simple present in daily routines. Ahora, el tema para esta noche es Simple Present Practice, ¿ok? Practice Daily Routines. ¿Se acuerdan de que, bueno, prácticamente estos 10 días hemos estado viendo el presente simple, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El presente simple. Y además, hemos estado aprendiendo acerca de las Daily Routines, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Do you remember that? Yes. Vamos a ver. Escríbanme en el chat, por favor, un daily routines que ustedes se recuerdan. Solamente uno, por favor. Vamos al chat. Type one daily routine. One daily routine. Ok, vamos a ver el chat.
Let's see in the chat. Okay, go to work. Good. Thank you. Okay, wake up. Nice. I take a shower. Good. Watch TV series. Mm-hmm. Yes. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? I drink coffee. Well, yes. Ever I have lunch. Ever I have lunch. Okay, nice. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? I brush my teeth. Good. Yes, I brush my teeth. Mm-hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Let's see. I have breakfast. Okay, I have breakfast. Mm-hmm. Vamos a ver. Mencióname una daily routine. Estoy prácticamente ahorita, pues, repasando. All right. Okay, good. Thank you. Okay, so today we're going to be practicing. Quizás no vamos a estar viendo nada nuevo, sino que vamos a estar practicando ahora. Okay. Vamos a ver aquí. I get dressed. Mm-hmm. Vestirse. Muy bien. Vamos al siguiente. What is the objective for tonight? The objective for tonight is at the end of the class, participants will be able to identify simple present. Eso es bien sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar oraciones con el presente simple. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Ese es el objetivo for tonight. All right, vamos. As you know, hemos estado practicando los días de la semana, right? Yes. ¿Sí o no? ¿Hemos estado practicando los días de la semana? Yes. Okay. Yes. Okay. Good. Vaya, solo déjenme arreglar algo acá. La palabra tomorrow, porque la vez pasada tuvimos un pequeño detallito ahí con la palabra tomorrow. Tomorrow will be. Tomorrow. Tomorrow will be. Okay, good. Now it's better. All right. Let me see. Let me close these. This other one. All right. Okay, good. Here we go again. Vaya. Ahora vamos nuevamente, ¿ok? Ok. As you know, well, ya sabemos cómo expresar los días, ¿verdad? Ok, también sabemos cómo expresar hoy es, ayer fue y mañana será, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién me quiere decir el primero? Yesterday was. Vamos, necesito su ayuda, por favor. Thursday. Yesterday was Tuesday. Tuesday. Coma, mm-hmm. Yesterday May. Was May. Mm-hmm. May. 11. Okay. Okay. Yesterday was Tuesday, May 10th. El año. What year? Year. 2022. Okay, good. Okay, now today. Ah, la otra. Uh-huh. Today is Wednesday. 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 Mm-hmm. Uh-huh. 11. May. 11th. The year 2022. Okay, good. Tomorrow will be. Tomorrow will be Thursday. What? Thursday. Vaya, mire, el nombre, o mejor dicho, el día jueves se pronuncia como la letra Z. La T y la H juntas se suenan como la letra Z, como zapato, ¿sí? Corazón. Zapato, esperanza. Ok, en este caso entonces sería Thursday. Okay. Thursday. May. 12. Acuérdense, la T y la H hace el sonido de la Z española. The year. 2022. Muy bien. ¿Vale?
Tomorrow will be Thursday, May 12, 2022. Perfect. Okay, good. Vamos todos juntos a leerlos. Vamos al primero. Yesterday was... Tuesday, May 10. Tuesday, May 10. 2022. Good. Vamos al siguiente. Let's go to the next one. The next. Today, Today is Wednesday, May 11, 2022. Good. Perfect. Perfect. I like it. Then the last one, the next one. Tomorrow will be Thursday. May 12, 2022. Okay. Perfecto. I like it. Thank you so much. Okay. Vamos al siguiente. Vamos a, to the next slide. Okay. Aquí hay una tarea. ¿Se acuerdan que les dijimos que, les dije que íbamos a hacer una tarea? ¿Se acuerdan? No. Vale, ya les voy a buscar la grabación ahorita. Se la voy a subir acá para... Ajá. Se, les dije, ok, esta será la tarea. Ok, página 26. ¿Se acuerdan? Yo sé que ya se acuerdan. Vaya. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a revisar esa tarea y eso va a ser la revisión que tenemos para hoy. Ok, si tienen el libro, por favor, vayan a la página 26, page 26. Go to page 26. And we will work on that. Porque necesitamos que lo hayamos hecho, ¿verdad? Page 26. Page 26. 26. Vamos a ver. Ahorita se los muestro acá. Lo ando buscando ahorita acá. Page 26. Ok. I have it. Here we go. All right. Si no, pues lo vamos a hacer todos juntos. Yo, aunque esa era tarea, ¿verdad? Uh-huh. That was an assignment. All right. Vamos a ver aquí. Aquí lo tengo en la pantalla. Ustedes lo pueden ver. Ok. We were asking yes, no questions. Yes, no questions. Right? And the short answers. Vamos a ver, Francisco, ¿me puede leer la primera, por favor? Can you read the first one, please? Does... Yes, he does. Hmm? He fixed. No. The example. Oh, okay. Does she ask for assistance? The answer? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, escoja uno de sus compañeros. Choose one of your classmates. Para que me lea la siguiente. Isis López. Next. Can you read it for me, please? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Good. Thank you, Isis. Choose one of your classmates. Choose one classmate. Choose. Isis? No le escuché, le escuché cortado. Oh, choose one of your classmates. Escoja uno de sus compañeros. Choose one classmate. Imelda Somara. Ok, Imelda. Read it. Elena may phone call. Okay. Mm-hmm. Yes, she does. No, she doesn't. Okay, good. Okay, excelente, gracias. Vamos a ver, Imelda, choose one classmate. Choose one classmate. Who? Oscar Noé. Does our company check the police? Mm-hmm. Yes, does. No, it doesn't. Okay. Does our company check the policies? Policies. Okay. ¿Qué es policies, by the way? ¿Alguien sabe qué es policies?
Políticas. Políticas. Yes. Remember, every company has its own policies. Every company. Okay? Y la pregunta dice, does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, good. Ahora sí, vamos a hacer la tarea, la que ya debieron, ya la tienen hecha, supongo, right? Como buenos estudiantes responsables del módulo 1 de The Beginner, vamos a ver la número 1, vamos a ver. Okay. It's my job, es mi trabajo hacer el primero como modelo. Okay, I'm going to do the first one as a model. Okay, vamos a ver. Tengo la respuesta dice, yes, he does. Ahí ya tengo una clue, si tengo yes, he does, oh, por ende, entonces la pregunta comienza como. Does he? Perfecto, ahí ya tengo todo, right? Porque la respuesta es, yes, he does. Entonces comienzo a preguntar, does he? Ahora, en la respuesta, I look for the verb. Verb. What is the verb? Fixes. Vamos a ver. ¿Así? ¿Está bien así? Yes. No, teacher. No. Okay, why? Esto ya lo habíamos hecho. Because you have the auxiliary does. Excelente, yes. Sí, es cierto, ya lo habíamos hecho. Solo de que, por ejemplo, si algunos se acaban de conectar o no se conectaron a la clase pasada, por eso estoy como repasando esta que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Ya las otras, pues, ahí ya seríamos todos juntos, ¿ok? Exacto, creo que fue Vladimir o Jorge. ¿Quién fue el que me dijo que estaba malo? Mi Jorge. Ok, Jorge. Yes, Jorge. You are right. ¿Por qué no necesito esta ES ahí? ¿Por qué? Oh, porque tengo el auxiliar does. Y recuerden, todas las veces que tengo el auxiliar does, le bota toda la regla de la ES. ¿Se acuerdan de la regla ES, verdad? Entonces, por ende, no lo necesito. Ajá. Does he fix the AC on Friday? ¿Qué es AC, by the way? ¿Qué es AC? ¿Alguien sabe qué es? Aire acondicionado. Air conditioning. Air conditioning, ok. Air conditioning. Aire acondicionado. Eso significa AC. AC. Ok, perfecto. Ahora sí. Ahora quiero que me ayuden acá porque aquí ya es tarea de ustedes, ¿verdad? Vamos a ver. Miren. La respuesta dice, yes, she does. Does she? Does she? Send. Many emails. Emails to customers. To customers, okay. To customers. Okay, perfecto. Aquí. Does she send many emails to customer? Yes, she does. She sends many emails to customer. All right, number three. Number three. Help me, please. Does she clean the first floor? Does she clean the first floor? Floor only? The first floor only? Vamos a la respuesta. No, she doesn't. Okay, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay, good. Vamos a la siguiente. Number four. Keep track. Vaya. ¿Qué significa keep track? ¿Alguien sabe qué significa keep track? Ese keep track que ven acá es lo que nosotros decimos en español, llevar un registro. Registrar. Keep track.
Ok. Registrar. Ok. Registrar. Does he keep track on the sales? Yes, he does. Eddie keeps track on the sales. Yes. Ok. Vaya, mire, hicimos la tarea, mire. Wow. Teacher, I have a question. Yes, Vladimir, tell me. In the question number three, does she clean the first floor only? I think that does she clean the all floor only? Or all floor, for example? Because the. Does she clean the first floor? She cleaned. Yes, you are right. Thank you. I didn't see that. Thank you, Vladimir. Okay. Yes. Okay. The Vladimir está diciendo, mire la respuesta. No, she doesn't. She cleans the first floor only. ¿Cómo sería acá entonces? Por ende, ya sabemos que does she clean? ¿Ah? Does she clean the all floors? All floors. Todos los pisos. Yes. Does she clean all the floors? Okay, all the floors. All the floors. ¿Limpia ella todos los pisos? No, she doesn't. She cleans the first floor only. Thank you, Vladimir. I didn't see that. Okay, thank you so much. Extra point. Yes, extra point and extra applause. See, good. See, thank you. Okay, gracias, gracias. Ya ve. I really, really love when that happens because that means that you are en la jugada, como nosotros decimos, ¿verdad? Andan en la jugada, and that's good. Thank you very much. All right, so let's go to the next one. Vamos a ir al próximo y ahorita pues voy a dejar de compartir. All right. Okay. Y vamos a la presentación. All right. Okay, what are we going to do right now? Como el tema que, ¿cuál es el tema de hoy, por ejemplo? ¿Me puede decir cuál es el tema? ¿Alguien me puede recordar qué es el tema de hoy? Simple present practice. Daily routines. Okay. That means that today we're going to be practicing. Okay, we are going to practice, practice, and practice all the simple present. Okay? All right? Using daily routines. Therefore, por lo tanto, vamos a hacer algo ahorita. Y vamos a ver, y esto vamos a hacerlo ahorita acá. Okay? Okay. Voy a compartir pantalla en este momento. Give me a second. All right. Okay. Present simple beginners. Items fly by speed. See how many you can get right before the time runs out. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Okay. Déjeme mostrarle algo primero para que. Okay. Aquí lo voy a compartir ahorita. Okay. Van a ver oraciones como estas, miren, allá, en la actividad. Oraciones como esta. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Select true if the sentence is correct. And false if the sentence is not well written. Por ejemplo, acá, miren la oración. Sara like tomatoes. ¿Está bien escrita o está mal escrita? Sara like tomatoes. Mal, está mal escrita. ¿Está mala o está bien? Manuel. Mal. Está mala. ¿Por qué está mala, Manuel? Tercera persona le hace falta la S. Good job, Manuel. Yes. ¿Por qué está mala? Porque se recuerdan con la persona de he, she, and it, los verbos se le agrega S. E-S or I-E-S. ¿Ok? Así que ustedes me dicen si está bien o está mal. O sea, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer este día, en este momento. ¿Ok? Excelente. Vamos a ver si pueden como grupo
sacar un score perfect. Un score que es perfecto. Ok. Vamos a ver si lo pueden lograr. No muchos grupos lo han logrado. Let me see. Vamos a ver si ustedes lo pueden lograr. If you can get a perfect score. Vamos. Ajá. What? True or false? Apúrese, apúrese. True. 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 Okay, good. Vamos. True. Right, good. Hurry up. True. Okay, good. True. Yeah. Next. False. Good. Hurry up. Apúrese. Okay. Tiempo. No, si ni se alcanza a leer. Hurry up. True. Vamos a ver. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a ver. Vamos. Hurry up. Ya saben ahora las respuestas. Okay. That, you know the answers now. Vamos. ¿Ah? False. Good. Ajá. False. Oh, okay. False. Tell me. True. Tell me. False. Okay, vamos a ver. Vamos a ver, let's see. Wow, you got 10, okay? Mejoraron bastante, aunque creo que fallamos unas que otras, ¿verdad? Okay, vamos. Let's do it one more time. Vamos, quickly. Okay. False. Okay. Let's see. Oh, 11. Okay. You got 11. That's good. All right. Okay. Vamos a hacer another one. Vamos a hacer another one right now. Okay. Okay. Remember. ¿Saben por qué salió mal, por ejemplo, la de don't? Porque tengo el nombre de una persona, por ejemplo, como que diga Oscar don't. Entonces es falso. Ok. ¿Cómo debería de ser Oscar? En negativo. Doesn't. Ok. Vamos al siguiente. Ok. Give me a second. Vamos aquí al siguiente. Ok. We are practicing right now. Ok. Ok. Copy and paste. Give me a second, please. Give me a second. Okay, good. This is a little easier. What we're going to be doing right now es un poquito fácil. Este es un poco más fácil. Okay, easy. A little easier. Okay, vamos.
A series of multiple choice questions. Tap the correct answer to proceed. Solo van a seleccionar la correcta. Ustedes me dicen. Easy, right? Wait. What? Bueno, eso me dijeron. Yo solo seguí sus órdenes. Ajá. Hey. Good. A. Cry. A. Cry? A. A, B, or C? A. A. Correct. Good. Next. B. 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 Mary plays the piano every Wednesday. See. Good. Mm-hmm. A, B, or C? B. C. B. B. C. 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 Ajá. Ya veo. Ajá. My grandma. Fly. Sí. Mire, escucho a varios que me dicen ay, ey. Ya se les olvidó la regla de la Y, ¿verdad? Ya veo. Ey. 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 Vi que alguien me dijo B. Cuidado ahí con el bicho. Con el chuchito. Ajá. Con el firulai. A. Robin Alex. A. 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 Yeah. C. 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 Yes. Yeah. Good. ¿Cuánto tuvieron? Vamos a ver. 8 de 10. Muy bien. Ok. Excelente. Bye. Pude ver que muchos todavía, maybe you forgot, maybe olvidaron la regla, ¿verdad? Ok, pero no se preocupen, eso vamos a verlo en este momento. Vamos a hablar bien seriamente con ellos que dijeron, me daban sí cuando no era sí, y me dijeron di cuando no era di. No, that's not true. Ok, no worries, no se preocupen. Vamos a practicar eso ahorita as a way to review, ok? No worries, ok. This is the present simple, the simple present tense review. Remember, we use the simple present for what? For everyday repeated actions. Okay? Todas las oraciones. Usted me puede decir, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para decir, por ejemplo, yo como pollo? ¿Cómo diría eso en inglés? Yo como pollo. Todos los días. En inglés. I eat chicken every day. Okay. Pero teacher, yo quiero decir que yo tomo fotos todas las mañanas. Yo tomo fotos toda la mañana o todas las mañanas. ¿Cómo diría yo tomo fotos? Ajá. Picture. Picture. Ajá. So, ¿cómo sería entonces? I take picture every day. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Every morning. Good. Okay. Every morning. Por ejemplo, cuando van en el bus, le toman una foto, ¿verdad? Al que está vendiendo pan, a la que está vendiendo café. I don't know. Vaya, listen. Entonces, ¿quiere decir que utilizamos el presente simple para qué? Para acciones que se repiten todos los días. Por ejemplo, yo me baño, yo como, yo me visto, yo voy al trabajo. And you know that. Y ahí es donde entramos con las daily routines. ¿Por qué? Porque son acciones que pasan todos los días. ¿Ok? Vamos con las reglas. Just in case. In case you have forgot it. Remember, we have affirmative. Okay? Tenemos el afirmativo, right?
Y con ese no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, el verbo es speak, hablar. I speak. You speak. We speak. They speak. Hasta ahí todo chévere, right? Todo tranquilo, no pasa nada. No le pasa nada al verbo. Ah, pero ¿qué pasa cuando entramos con el he, she, and it? Ok, y aquí es donde quiero que me pongan atención. Algo le pasa acá al verbo. Miren. When I have he, she, and it, the verb, le agrego la letra S. Ok. Por ejemplo, look, third person verbs need the final S in affirmative sentences. For example, I speak Spanish. You speak Portuguese. Ahora bien, cuando I have he and she, el verbo ya cambia. He speaks Italian. She speaks French. Sandra speaks Mandarin. ¿Sí? Mandarin, que es mandarín. Wendy speaks, vamos a ver, Chinese, for example. Chino. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir, vamos a ver, Wilber speaks Korean. Digamos que Wilber habla coreano. Wilber speaks Korean. ¿Ok? Vamos al otro. Look. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando tengo una letra E? Simple, solamente le agrego la letra S. Look. Lo mismo. I, you, we, and they live. He, she, it lives. Por favor, aquí tenga muchísimo cuidado. La vez pasada escuché que alguien me estaba diciendo live. Por ejemplo, I live in Santa Tecla. Bueno, ahora ven, ¿por qué esta palabra no se pronuncia en live? Bueno, se lo voy a explicar ahorita. Miren, en inglés hay palabras que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la palabra esa está como verbo y también está como nombre. Como verbo significa, ¿qué significa como verbo? ¿Cómo traducen live ustedes? Vida o vivir. Vivir como verbo. Vaya, ahora bien, ahora la misma palabra como nombre tiene una pronunciación diferente y tiene un significado diferente también. Ok, como nombre yo no digo live, digo live, que significa en vivo. Ahí es donde creo que ustedes han visto eso. Facebook Live. Todos dicen, sintonícenos en Facebook Live. ¿Pero por qué dicen Facebook Live? O están diciendo un en vivo en Facebook. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Entonces, este like que ven acá está como verbo que significa vivir. Yo vivo, tú vives, nosotros vivimos, ellos viven. ¿Sí? Por ejemplo, I live in an apartment. He lives in a big house. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos con Mary. Mary lives in Paris. We live in Italy. All right. Clear? Is that clear? ¿Está claro? Yes, teacher. I guess yes. Okay. Entonces, con el presente ya tenemos ¿qué? Ya tenemos so far ya tenemos el positivo. Estos son los positivos, right? El afirmativo, esto. Miren. El afirmativo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el negativo. Vamos a ver el negativo ahora. Ahora, miren el negativo. Aquí va el negativo. Miren. Ok.
Sucede que con el negativo yo necesito verbos auxiliares, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Aquí están, miren. Estos son los verbos auxiliares, auxiliary verb. ¿Ok? Tengo los mismos sujetos, ¿sí? Lo mismo, I, you, we, they, he, she, it, pero ahora yo necesito para un negativo el don't, si es para I, you, y el doesn't, si es para he, she. Ahora bien, si ven acá, miren, nada, los verbos no tienen nada al final. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no tienen los verbos nada? Porque llevo la palabra doesn't. ¿Ok? He doesn't speak. She doesn't need. She doesn't like. Por ejemplo, puedo decir que Oscar doesn't like. Ah, no, 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 no. Ever. Ever doesn't like coffee. ¿Verdad, Ever? Ever, you don't like coffee, Ever. Right? Right. No, kind of. No, no. Kind of. Okay. Pero supongamos que no le gusta, okay? Ever doesn't like coffee. Aquí está bien especificado. Mire, la palabra afirmativo, la oración en afirmativo. He speaks Spanish. Ahora bien, en negativo, he doesn't speak. Miren. Estoy quitándole la letra S, ¿miren? ¿Ok? Lo mismo pasa con she. She speaks Italian. She doesn't speak Italian. ¿Ok? Vamos al otro. Miren el otro. I need help. I don't need help. He needs help. He doesn't need help. Ok. Ahora ya tenemos positivo, tenemos negativo y faltan las preguntas. Hay una pregunta, ¿hay alguna consulta hasta acá por casualidad? ¿Alguna duda? Me, teacher. Yes, yes. For example, what is the difference when I say I go to work and or I say I go work. To be honest, I never seen I go work. Nunca he visto I go work. Honestamente, nunca lo he visto I go work. Always I have to say I go to work or I go to dance. Yes. Well, okay. En el módulo de intermedio. En el modo de intermedio, que espero que estén, ¿ok? No se vayan a correr, no se vayan a ir, por favor. Yo quiero verlos en el modo de intermedio. En el modo de intermedio, en el modo de intermedio, les vamos a explicar algo que se llama gerundio. Yeah. Uh-huh. Por ejemplo, yo siento que, yo ING. Creo que la ING, correcto. Por ejemplo, decimos, a veces decimos, y eso solo para mientras lo voy a explicar, porque igual no quiero meterme mucho en eso. Por ejemplo, go shopping, por ejemplo. Ajá. Go fishing, por ejemplo. Go fishing, ir a pescar o ir de pesca, ir de compra. Go camping, por ejemplo, no sé si lo han visto, ¿han escuchado eso? ¿O lo han visto? Go camping. Yeah. Ajá, es ir de campamento. Pero en este caso, no el shopping, el fishing, que es de pesca, y camping. Esos no son verbos, sino que son ¿qué? Son nombres que son gerundios. ¿Ok? Go shopping. Al menos que usted dice, por ejemplo, dice, yo quiero ir de pesca. Entonces va a decir, yo quiero ir de pesca. I go fishing. ¿Sí? O yo voy de pesca. O por ejemplo, usted dice, I go camping. Lo que estoy diciendo es, me voy de campamento. Uh-huh. Ok. Ahora, si yo coloco esto, I go to camp, lo que yo estoy diciendo es, yo voy a acampar. Miren la diferencia entre I go camping and I go to camp. I go camping significa yo voy de campamento.
pero I go to camp. Yo voy a acampar. Ahí está. No sé si algo así ha visto usted, por eso es que me consultaba. Si yo puedo decir. Yes. Ajá. Yes. Por ejemplo, si yo puedo decir. Sin embargo, esto yo no lo puedo decir. I go work. Okay. No lo puedo decir. Uh-huh. Okay. No puedo decir. Okay. Okay. Thanks. Oh, thank you for asking. Recuerden, si tienen cualquier duda, algo que vean y no lo entienden, por favor, hacérmelo saber. ¿Ok? Si sé la respuesta, se lo digo. Si no, pues lo investigo y al siguiente día lo hablamos. ¿Ok? All right. So, let's move on to the next one. Ok, ya vimos los afirmativos, ya vimos los negativos. Ahora vamos a los yes, no question. ¿Ok? Ahora vamos con yes, no question. Recuerden, estamos repasando. En estos 9 días anteriores, hemos estado viendo esto. Ahora solo estoy repasando. ¿Ok? Vamos. Ok. Question. ¿Cómo me pregunto, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, aquí, you speak English? Tú hablas inglés. Ahora, si yo quiero preguntar si él habla inglés, digo, do you speak English? ¿Ok? Por ejemplo, con I, you, we, they. Lo que necesito es do. Do I speak English? Do you speak English? Do we speak English? Do they speak English? Etc. Right? Ahora, if I have he, she, and it, does he like? Y miren, lo mismo. Ok, lo mismo aquí. Miren. La S no se lo agrego. ¿Por qué? Porque tengo das. ¿Ok? Por eso no le agrego la S. Ahora las preguntas. Ahora veamos los ejemplos. You speak English. Do you speak English? He speaks German. Does he speak German? Mm-hmm. You live in Spain. Do you live in Spain? He lives in Mexico. Does he live in Mexico? All right. Vamos a ver. Ok. Vamos. Quiero que ahorita que ya vimos el afirmativo, me escriban una oración en afirmativo utilizando el present. El simple present. Ok. Vamos. En el chat, por favor, escríbanme una oración utilizando el afirmativo. Puede ser con cualquier verbo. Con cualquier verbo, por favor. Vamos a ver. Con cualquier verbo, por favor. Uh-huh. Vamos a ver las oraciones. Vamos a ver. You speak Spanish. I listen to music. Correcto. I eat chicken. Mm-hmm. I play soccer. I drink coffee. Coffee. La falta de una letra E, Manuel. I drink coffee con doble E. Thank you. Ajá. Vamos a ver. Más oraciones, por favor. Una. I play basketball. You speak Spanish. I get dressed. Okay. Thank you, Manuel, for the correction. Vamos a ver, Vania, I watch TV, good, Vladimir, I learn English, I play the guitar, muy bien, he eats pizza, good, Wilber, he eats pizza, ok, Wendy, en este caso no necesito agregarle la letra S, ¿por qué? Porque estoy hablando de I, y recuerde, lo único que le debo agregar la letra S es para he, para she, and it, ellos son los únicos. Ok, Wendy. Sí. Ok, perfecto. I go to the park, Manuel. Good. Vamos a ver. I take a shower, Osvaldo. Good. Imelda dice, I love you. ¿O qué será que quiere decir, Imelda? ¿Ah? Se me fue haciendo la historia. Ah, ok. Vaya, que no se le vaya, por favor. Ok. Vamos a ver, Osvaldo. I take a shower. Vamos a ver. Ok, Manuel. They go to the beach. Good.
I study English. Muy bien, perfecto. Me gustan las oraciones. Vamos, vamos a ver. Otras oraciones con afirmativo. ¿Ah? ¿Ella qué? ¿Ella puede cocinar? Ok. Vamos a ver, Mailing. I dance in heels. Ok, my bad. Ok, no worries, Manuel. You are forgiven, so no worries, Manuel. Ok, vamos. Ahora, I like, ¿qué dice? Vamos a ver, I like what? Let me check. I like, ah, ok. Cuando tengo dos verbos, Imelda, cuando tengo dos verbos, necesito el to. I like to sleep too much. Manuel, ¿are you there, Manuel? Eso sería así. Manuel. Like. Hello, Manuel. Are you there? I like. Manuel creo que está con los lentes, por eso es que se le ve. Ahí está. Ok, estamos claros, Manuel. Es que solo se le ve como que fuera un fantasma. Estoy en el cuarto. Sí, no sí, soy. Sí. Pero apaga la luz, no sé. Y se le ve solamente. Mire, pues, se le ve como que fuera. Ahí, mire. Ok, vamos a ver. Ajá. Ya me había asustado, dije, ya lo voy a desconectar porque no lo veo ahí, dije. Ajá. Bueno, ahora estamos con los positivos, ahora vamos con los negativos. Vamos. Negative. I want you to type sentences in negative. Negativos. Vamos a ver. Vamos a ir negativo ahora. Vamos a ver, negativos, ya viene el primero. Ajá, he doesn't study. Good, thank you, Oscar. Muy bien, Oscar, muy bien. She doesn't talk with me. En este caso, Wilber sería she doesn't talk to me. To me. Okay. En español, yes. en español nosotros decimos, ¿va? Ella no quiere hablar conmigo. Conmigo, pero en inglés es she doesn't talk to me. Okay, vamos a ver. I don't watch. Oye, Firulai. Échale agua a Alessandra. Es que está en la calle, profe. Es un perrito. Ah, okay. Okay, good. Okay, no worries, Sandra. Vamos a ver. Isis, I don't like ice cream. Vamos a ver, Vladimir, I don't like to eat seafood. Ok, muy bien. He doesn't drive a car. Muy bien. Vamos, más oraciones con negativo. Ever, estoy esperando sus oraciones. Vamos a ver de quién más estoy esperando oración. De Verónica Lissette. Vamos a ver. Mailing. No la he visto, Mailing. De Vania tampoco. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, Giovanni Jiménez tampoco. Llamante la mía, teacher. Ah, ok. Lo que pasa es que a veces yo ya no veo, así que él me va a disculpar, ¿ok? Vamos a ver. I don't. Vamos a ver, Herbert. Creo que es Herbert. Sí. Herbert. I don't a coffee. ¿Qué quiere decir ahí, Herbert? I don't a coffee. Yo no un café. Yo no un café. Le falta el verbo ahí, Ever. ¿Cuál es la acción? Vamos a ver, Manuel. Ajá. Sí, Manuel. Solo que ahorita estamos utilizando el presente simple con do and doesn't. Doesn't and don't. Pero ese es un buen ejemplo, Manuel. Marcia Sandra, I don't eat chicken. I don't speak English. Francisco, ajá. He doesn't study English. Ok. I don't like milk. Muy bien. He doesn't cook chicken. Ok. I don't like ice cream. Ok, good. Perfecto. Muy bien. Very good. Ahora, let's move on to the next one. Ahora vamos con do, questions with do and does. Vamos, questions ahora. Vamos a ver, questions with do and does. Uh-huh. Do you take a shower? Mm-hmm. Good example. Do you have what? Theo cards? ¿Qué será eso?
Are you okay? Do you watch TV? Uh-huh. Good. Do you play piano? Do you eat pizza? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Vamos a ver. Do you play soccer? Muy bien. Very good. Do you have two cars? Ah, two cars. Okay, now I understand, Vladimir. Que decía Teo, y decía, ¿qué quiere decir con Teo? Vamos a ver, Verónica García. Do you play guitar? Good. Do you like rock music, Francisco? Good. Sarimelda, do you study English? Good. Vamos a ver. Okay. Do you dance every day? Ajá. Muy bien. Bueno, perfecto. Gracias. Thank you so much for... Okay, I got another one. Tengo otra pregunta, otra aquí. Do you like fish? Good. Aunque le hace falta ahí el question mark, el signo de interrogación. Do you like fish? Vaya. Ok, voy a parar en este momento. Voy a pasar asistencia, así que por favor, enciendan sus cámaras. Y por cierto, ¿verdad? Ustedes saben que deben de tener sus cámaras encendidas durante dura la clase. Creo que eso siempre se los digo, pero por si acasito, ¿verdad? Se les olvida, pues ahí vamos. Bueno, vamos a ver acá. Así que por favor, voy a llamarlos. Así que me contestan sí, con un presente. Present or I'm here. Ok, vamos de nuevo. Deme un segundo. Vamos de nuevo acá, por acá. Ok, okie dokie. All right, Alba Isis. Good. Alejandra María. No está. She's not here. Vania Raquel. I'm here, teacher. Good. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Good. Francisco Sánchez. Present, teacher. Good. Ever Giovanni. Present, Ever. Teacher. Nice. Imelda. Present, 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 teacher. Okay, thank you, Ever. Imelda. I am here, teacher. Good. Jorge. I'm here, teacher. Good. Manuel. I'm here. Bye. Catherine Daniela no está. Crisia Guadalupe. ¿No está Crisia? No, ¿verdad? Un momento, por favor. Vale, a ver, déjame ver. Ahorita. Vamos a ver, Crisia no está. Vamos a ver, Mailing. Present, teacher. Okay, good. Y por cierto, Mailing, hoy le toca a usted quedarse, ¿ok? Porque le tocaba a Crisia, pero ella no está. Así que a usted le toca quedarse los 10 minutos que siempre se queda al final de la clase, ¿ok? Néstor Giovanni. Ajá, Néstor Giovanni. Néstor Giovanni. No está. Oscar Noé. Present, teacher. Good. Osvaldo Ernesto. No está. Sandra Leticia. Sandra. I'm here, teacher. Good. I'm here, teacher. Okay, Verónica Argentina. Teacher, no sé si present, me teacher. Tengo problemas con el audio. ¿Quién habla ahorita? Ernesto, mí. Ernesto, Osvaldo Ernesto, ok, va, chévere. El problema sí. Es que, bueno, sí, le voy a poner uno y qué bueno que me dijo, porque le había puesto cero. Qué bueno que me dijo, el detalle está que como ahorita estoy viendo la pantalla de la ¿cómo se llama? De la asistencia, no veo quién está conectado en este momento. Sí. Uh-huh. Pero gracias por hacerme saber. Verónica Argentina, aquí está. Present. Ok, Verónica Lisette. Present. Good. Wendy Leonor. Present. Muy bien. Y finally, Wilber Ernesto. I'm here. Ok, perfecto. Ok. Thank you so much. All right. So, let's continue. And now it's time to continue practicing. All right. Vamos a practicar algo y quiero que se vayan al libro. Vamos a ocupar el libro en este momento. La página será, ya les digo ahorita les digo.
creo que la página 20, ¿qué? 23, page 23. Si tienen sus libros, por favor, vamos al libro, page 23. Ok, vamos a ver qué dice el libro. Page 23. Vamos a ver. Ok. 23. 23, exacto. No sé si la pueden ver, aquí la estoy compartiendo con ustedes. Yes. Va, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, ok? Quiero que me hagan oraciones. Por ejemplo, dice, read the information about each person's activities at the workplace. Por ejemplo, Oneida Chicas, this activity, estas son las actividades que ella hace, ok. A Ricardo Mata, esas son las actividades que hacen. Y Max Pinto, estas son las actividades que no hace. Ahora, hagamos una con Oneida de las actividades que hace. ¿Cómo sería una oración? Sencillo. Aquí. Oneida. Oneida, what? Estas son las actividades que hace. Oneida. Repairs computers. Ok. Repairs. Repair. Ahora, como es tercera persona, ¿qué hago con el verbo? ¿Qué le pasa al verbo como es tercera persona? Que le agregó la S. Ajá. Computers. Ok, good. Ahora, hagamos una con Nelly abajo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una oración con Nelly en este momento. Nelly. Nelly, ajá. Doesn't sell computer. Ok, computer. Ok, excelente. ¿Va? Si ven, he hecho con positivos y he hecho con negativo based on the name. Nelly Pineda, don't. A mí en este caso, doesn't. Y Oneida, chicas, las cosas que sí hace. Entonces, quiero que me escriban oraciones en este momento, por favor, así como se los hice. Max Pintos es un poquito diferente, Ricardo Mata también, así que, por favor, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Mandamos en el chat o solo no. Las escribimos? En su notebook, en su cuaderno, okay. En su cuaderno, ¿ok? Aquí voy a estar si necesitan una ayuda, por favor, me hacen saber. Si han imprimido, por ejemplo, este workbook, lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Aparte. Uh-huh. O sea que por Oneida son 3 oraciones, por Nelly también son 3 oraciones, Ricardo Mata 3 oraciones y Max Pinto. Uh-huh. Solo prácticamente es copiar lo mismo y ver los verbos. Eso es.
Ok, vamos a ver ahorita, creo que ya han escrito por lo menos una o dos, ¿verdad? Vamos, necesito voluntarios. ¿Quién quisiera leerme oraciones de Oneida, chicas? ¿Alguien quiere leerme por lo menos una oración de Oneida, chicas? Que no sea la que hicimos, ¿verdad? Porque esa ya está hecha. Oneida repairs computers. ¿Y Wendy? Ajá, Wendy. Oneida, ¿cómo se dice crear? ¿Cómo se dice crear? Oh, creates. Oneida create the software. Okay, good. Thank you, Wendy. Thank you so much. ¿Verdad que le agregó la letra S, verdad? ¿Dónde? Le agregó la letra S al verbo, ¿verdad? No. Ah, ajá. Acuérdense, Oneida chica, ella es she. Y cuando tenemos she, el verbo se le agrega S, recuerden. Okay. Miren mi ejemplo acá. Aquí el ejemplo dice Oneida repairs. ¿Por qué le agregué la letra S a repairs? Porque I'm talking about Oneida. En Oneida is she. Ok, vamos. Otra oración de Oneida. ¿Alguien más de Oneida? Jorge. Oneida installs antivirus. Oh, who is speaking? ¿Quién habló? Manuel. Manuel. Ok, can you say it one more time, Manuel? ¿Lo puedes decir una vez más, Manuel? Oneida installs antivirus. Antivirus. Antivirus, Manuel. Antivirus. Ok. Muy bien. Vaya, ahora vamos con Nelly. Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera dar una oración de Nelly? Mi teacher. Who? Oh, Jorge. Ok, Jorge. Nelly doesn't exchange information about problems. Very good. Yes. ¿Por qué doesn't y no don't, Jorge? Because about she. Oh, yeah, because Nelly is she. Mm-hmm. Nelly is she. And when we have he, she, and it, I use doesn't. Muy bien. Vamos a ver de Ricardo. De Ricardo. Ahí sí necesito tres personas. Vale, necesito a Ever. Necesito a Osvaldo y ¿quién dijo yo? Yo. ¿Quién dijo yo? Ah, ok, Argentina, muy bien. Vaya, Ever, una de estos tres, Ever, de ahí me va Osvaldo y luego me va Verónica García. Ever, Ricardo Mata. Ahorita. Okay. Ricardo, taps of the shield. What? Ricardo, keep. Trap on the shield of self, algo así. Self. Okay. Vaya, no le escucho bien la palabra keep. ¿La puede decir una vez más, por favor? Ricardo, keep trap on the shield.
Okay, vaya, voy a considerarle algo. ¿Cómo? Can you spell? Can you spell la palabra keep, please? Keep. ¿Puede deletrearla? ¿Puede deletrearla? Yes. K E. No, in English. In English. Okay, 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 okay. Perfect. Q E E P E is. Yes. Ahora, muy bien. Ahora repítamelo nuevamente la oración porque pensé que no le había agregado la letra S. Ajá. Ricardo keeps trap on the seal. Cells. Okay, Victor, thank you, Ricardo. Vaya, sé que, por ejemplo, ahorita miren la, cómo voy a pronunciar la oración. Ricardo keeps. Ricardo keeps. O sea, pronuncio el verbo normal y agrego el sonido de la letra S. Yes. Ricardo keeps, ¿sí? Track on the cells. Ok, muy bien. Vamos a ver. Thank you, Ever. Next, Osvaldo. Ok. No sé si está bien, pero igual. Usted dele, no se preocupe. Ricardo, doesn't decide what to... ¿Cómo dice? What to buy... Hello. Ricardo doesn't decide. Hola. Hello. What to buy? Creo que ya le escuchó porque se conectó. Hello, I'm sorry. Repas. La estaba escuchando. Ahora ya sé quiénes son los revolucionarios del grupo. No, son mentiras. Ya dormí. No, igual yo, pero igual aquí los tengo. No, mentira. No sé qué pasó, me disculpo con Osvaldo, creo que lo dejé ahí hablando. Ok, vaya. Sí, no sé qué habrá pasado, la verdad. Me están fallando ya sea el internet de datos y el internet de residencial está fallando, no sé por qué. Claro, okay. Tiene, ¿no? No tengo. It's funny because I used to have that company, but now since I moved to a different place, and this place, that company doesn't cover the place, so I have a different company. Mm-hmm. Okay. Yeah, and because of the name of the companies, I cannot mention the names here. All right, vamos. Déjeme compartir nuevamente. Vamos a compartir nuevamente acá. Aquí vamos. Vaya. Osvaldo, lo siento, Osvaldo. ¿Me puede decir nuevamente la oración? Ok. Bueno, yo la hice así. Ricardo, doesn't decide what to buy. Ajá. Ricardo. Doesn't. No. Yo quiero que me lo haga con lo positivo, lo primero. Ah, con lo positivo. Sí. Porque, por ejemplo, Ricardo, Ever ya me dijo, Ricardo keeps track on the sales. Eso me dijo él. Ahora, I need to hear you. Okay. Sería, bueno, no lo había dicho. Ricardo. By, no sé cómo se, how do you say, by new
Merchandise. Mercadería, eso es merchandise. Mercadería. Okay. Bye. Ok, thank you, Osvaldo. Vamos a ver. Creo que es Verónica García quien le tocaba la próxima, ¿verdad, sí. Verónica? Ok, Verónica. Sí. Sería Ricardo Wright's Reports. Good, exactly, good. Ahora vamos con negativo. Necesito tres personas para que me lean. Dos. Para ahí voy a elegir a, vamos a ver, a Vani, a Raquel y Maylin Betsabe. Hola. Hola, Vania. Sería Max Dassen. Receive money from sales. Oh, Dassen receive money from sales. Good, good. Thank you, Vania. Next. Mailing. Yo la tendría que decir en positivo. No, dígamela en negativo. Oh, ¿me lo dijo usted en positivo? Ella se lo dijo en negativo. Ajá, entonces ahorita estamos con los negativos, correcto. Aquí está. Max Pinto, receive Max Pinto. Max Pinto, doesn't, no sé cómo pronunciar, recibe. Oh, decide what. Ajá, Max Pinto, doesn't decide what to buy. What to buy. Okay, good. No sé, ¿me podría apagar el micrófono, por favor, Sandra? Creo que está el Chucho ahí. El perro del. El perro de su vecino está ahí con su Chucho. Ah, el perro de su vecino. Okay, good. Thank you so much. All right. Ahora lo que vamos a hacer es contestar las siguientes preguntas. Vamos. Dice, read the information again to answer the questions. Compare with a partner. Vaya, mire. La pregunta número uno dice, do Oneida and Nelly work with softwares? ¿Qué creen ustedes? No. Ajá. Oneida y Nelly trabajan con softwares. What do you think? No. No, they doesn't. No, they don't. Ok. Correcto. Aquí miren. Aquí vamos. No, they don't. Ahí está. Sí. No, they don't. ¿Por qué no digo doesn't? Porque estoy hablando de Oneida y estoy hablando de Nelly. Ambos. Ok. Hey. Perfecto. Vale. Ahora vamos a la número dos. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Aquí está, miren. What do you think? No, they don't. Ajá, no, they don't. Porque Oneida instala antivirus, pero Nelly no vende. Vende computadoras, vende programas, pero no vende antivirus. ¿Ok? Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a ver acá. Ok, vamos al siguiente. ¿Do Ricardo y Max get money from sales? Miren el cuadro. No, they don't. Ajá, porque aquí el único que, bueno,
Ricardo dice, Ricardo Mata keeps tracks on the sales, pero no dice que recibe dinero, solo dice que lleva un registro, right? Ahora acá, Max Pinto doesn't receive money from sales, tampoco. Entonces, la respuesta aquí sería, no, they don't get money from sales. Ahora vamos aquí, número 4. Do Ricardo and Max write reports? Vamos a ver. Aquí dice, keep track of sales, write reports, buy new merchandise. Mm-hmm. Max Pinto. No, they don't. Okay, good. Vaya, deme un chancecito ahorita, voy a conectar la computadora, se me está quedando sin carga. Espérame un momentito, ¿ok? Okay, good. All right. Ahora supongamos, okay, supongamos. Vamos a ver. Vamos a la número 4. Vale, ahora supongamos que Ricardo Mata y Max Pinto hacen lo que está en celeste y Ricardo y Max no hacen lo que está en anaranjado. Okay, partamos de ese punto, ¿okay? Ricardo y Max hacen lo que está de celeste, Ricardo y Max no hacen lo que está en anaranjado. Vamos a la pregunta número 4. ¿Do Ricardo y Max repairs computers? ¿Sí o no? Yes, no, they don't. No, they don't. No, lo único que ellos hacen es, ellos keep track on the sales, they write reports, and buy new merchandise. Entonces, por tanto, no, they don't. Ahora vamos a número 4, lo mismo. Let's suppose, supongamos que Oneida y Nelly hacen todo lo que está en celeste. Oneida y Nelly no hacen lo que está en anaranjado. Número 4. ¿Do Oneida y Nelly install programs? Yes or no? No, they don't. Are you sure? Pregunto, Manuel. Manuel, ¿está aquí Manuel? Manuel. Ah, no me estoy durmiendo, Manuel. Manuel, pregunto, ¿el antivirus es un programa o no es un programa? Usted trabaja en computación, ¿no? Sí. Vaya, entonces. Como software. Ajá, correcto. Vaya, entonces la pregunta aquí dice, ¿Do Oneida y Nelly install programs? Entonces, ¿cómo sería? ¿Sería yes or no? ¿Yes what? Yes. Yes, correcto. Entonces, aquí sería yes, they do. Porque el antivirus es un programa. Entonces, ellos instalan programa. Ok. All right. Ok, I'm going to stop here. Vamos a hacer una actividad en grupo en este momento. Ok, vamos a hacer una actividad easy peasy. Hacer una actividad fácil, rápido. Ok, denme un momentito, ahorita explico acá. Okay. Vamos a ver, I'm going to share. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ok, vamos a escribir 10 oraciones. Lo vamos a hacer en grupos, ¿ok? Ok. It says, write 10 sentences using the simple present in groups. Vaya, de todos ustedes voy a hacer 4 grupos. Group number 1, group number 2, group number 3, and group number 4. El grupo número 1 se va a encargar de escribir, ¿cuántas oraciones? 10. Ajá, 10 sentences en afirmativo. ¿Ok? El grupo número 2 se va a encargar de escribir 10 sentences en negative. ¿Ok?
El grupo número 3, 10 oraciones con yes, no questions. ¿Se acuerdan el do and does? Uh-huh. Y el grupo número 4, pues, your choice. Ustedes eligen la combinación de todo lo que ustedes quieran escribir. ¿Estamos claros ahí? Yes. Vale, por ejemplo, vamos a ver, yo les voy a hacer un ejemplo con, si yo fuera el grupo número 1, yo escribiría una oración. ¿Quién me puede dar una affirmative sentence? I take a shower. Muy bien. I take a shower. Vale. Ahora, si yo fuera con negativo, ¿cómo escribiría en negativo? Cualquier otra oración. I don't take a shower. Aquí sí se saben, pero como el grupo van a estar trabajando individuales, no van a saber qué oraciones. ¿Ah? Yes, no question. Do you take a shower? Y aquí en la lección, pues ustedes eligen qué tipo de oración puede ser. They don't eat pupusas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Yes. Yes. Ok. Ahorita hago los grupos y yo les digo quién es el grupo número 1, quién es el grupo número 2. Vamos a ver, voy a hacer 4 grupos nada más. Ok, perfecto. Vaya, grupo número 1 está conformado por Ever, Isis, Oscar y Wendy. Ustedes trabajarían en 10 oraciones positivas. Por favor, incluyan he, she, we, they, todos. ¿Ok? Grupo número 2, Manuel, Meiling, Osvaldo y Vladimir. Ustedes harían 10 oraciones en negativos. Incluyan, por favor, don't and doesn't. ¿Ok? Grupo número 3, a Francisco, Imelda, Verónica y Wilber. Ustedes se encargarán de hacer 10 oraciones con el do and does. ¿Preguntas? Verónica. Okay. Ah, oh, muy bien. Verónica García. I'm sorry. Lo siento. No. Verónica García. Y el grupo número 4, pues, queda por Vania, Jorge, Sandra y Verónica Lisette. En ese caso, ustedes eligen. Yo les pediría que hagan una combinación de todos. Positivas, negativas, just no questions. Y ahí estamos. ¿Consulta? ¿Alguna consulta? No. Les cuento algo. Supuestamente conecté la computadora en el outlet, pero no la conecté en la computadora. That happens. Ok, ahora sí. Vaya. Entonces, estamos ahí. Los 10, ustedes se encargan cómo hacen para escribir las 10 oraciones, porque cuando ya regresemos entre unos 5 o 6 minutos, ustedes van a leer sus oraciones a sus compañeros. ¿Ok? ¿Vamos? Pero el grupo 2 dijo, ocupando, ¿cuál les dijo? Grupo número 1. Tengo interferencia, Ticho. Ok, vaya, voy a apagar mi computador, voy a apagar mi cámara para que se escuche un poco más claro, vaya. Grupo número 1. No, that happens, that happens, no worries. Ok, group number 1, affirmative. Group number 2, negatives. Group number 3, yes, no questions. And group number 4, your choice. Ustedes eligen. Vamos. Ok. Thank you. Mm-hmm. Hola. Hola. Escribimos 2 cada uno y luego las compartimos. Sí. Sí, porque nos faltarían 2 más. Y después las cogemos todos juntos las últimas 2. Sí.
¿Qué dice Ever? No se lo escucha. El micrófono. Hola. Hoy sí, Ever. Sí, hoy sí. Positiva, ¿verdad? Sí, afirmativo. Afirmativo, ok. Les comparto las mías. Yes. She likes chicken y they play soccer. Okay, las mías. Hola, creo que me está dando problema mi internet. Podría ser. They don't play soccer on Saturday. They don't. ¿Cómo fue? They don't play soccer on Saturday. They don't. Dijo, they don't play soccer. Play soccer on Saturday. Saturday, Saturday. Saturday. Okay. Okay. Una con 12. ¿Cómo? Perdón. Podría ser she doesn't to play basketball. Hello, hello, is everything okay? ¿Todo bien, todo bien? Sí, teacher, haciendo las preguntas. Sí, bien. Sí, yes. Ah, okay, okay. Yo no sé. Ya tengo tres, yo. Yo no sé si están bien. Digo que vamos a ocupar el do el okay. Traten de compartirlas todas y ver si necesita alguien ayuda, o sea, están trabajando en grupo, colabórense, si hay algo que no está bien, lo arreglan, ¿ok? Ok, yo he hecho, la primera que he hecho yo es, dice, ay, yo no sé. Sentence. Oración, creo que así es. She drives. Contata. Voy a anotar. No sé, un montón. No sé si esa última está correcta. Okay.
La última solo dice, do you like it? Es como que si a usted le gusta comer. Comer, okay. Exacto. I don't like ice cream, le voy a poner al de Vero. Con tres cada uno salimos bien, ¿verdad? Yo creo que... Pero casi que solo... Ah, no, ya, olviden, olviden. Pero en este... En la oración esta donde dice, do you like it? Primero, él decía, porque aquí lleva dos verbos. Sí, do you speak Spanish? Sí, pregunto. Ajá, ¿y era afirmativo? Ajá, pero solo poner you speak Spanish es afirmativo. Si pone do you, es pregunta. ¿Puedo hablar español? Good. That's good. Okay. Good. So how are you doing? Did you finish? No. Not yet? Okay. No. No, I don't. Una no falta. He doesn't drink coffee. Manuel asusta con esa cámara, mira. ¿Ah? Manuel asusta con esa cámara y con el fondo. Ah, sí, para darle ambiente. Ah, no, porque buen ambiente va a agarrar corriendo a sus compañeros. Va a tener pesadillas. Uh-huh. ¿Cómo van? How many sentences do you have? How many? Sí, doesn't call fue la última que no se echó bien. Six. How many? Six. Six. Hurry up, please. Hurry up. Vamos, ya, en unos dos minutos corto y vamos a la main room, ¿ok? Nos vamos a la. Okay. No sé si le parece con. She doesn't speak French. Yeah, también. She doesn't drink coffee. Does she read at night? Does? ¿Podría repetir, por favor? Does she read? Ella lee por la noche, sería. Read, okay. R-A-D, at night. Read, sería como ese al final. At night. Okay. Y la otra sería, do you cook every day? ¿Cómo vamos? How many sentences do you have? How many? Nine. Nine? Okay, hurry up. Yes. Okay, good. Una good. Consulta. Ajá. ¿Verdad que cuando yo he escrito las oraciones, que sería, do you cook every day? Uh-huh. Cups no sería cup, no sería con S al final. No, porque ¿verdad? Una porque es you, do you cook? Uh-huh. Y la otra es porque es pregunta y en las preguntas no se le agrega S porque el auxiliar, ajá, el auxiliar le quita, digamos, la letra S a los verbos. En caso que fuera con das. Uh-huh. En caso que fuera con he and she, does he o does she? Ajá, por ejemplo, si digo, hablando de Francisco, does Francisco speak English? ¿Sí? Speak. No digo, does Francisco speaks. Eso está malo. O por ejemplo, en el caso de Xiomara, does Xiomara cook? ¿Sí? No digo, does Xiomara cooks. No digo eso. Uh-huh. Ok, ya en unos segundos regresamos, ya tengan listas sus oraciones y las compartes con sus compañeros, ok. Ok.
Okay. Creo que fue un mal momento. ¿Cuál? Which one? Teníamos a pasar lo que teníamos, pero en eso nos unió a todos. Oh. Okay. So, welcome back. Welcome. I wonder if you're ready. ¿Están listos para compartir? Yes. Okay, perfecto. Entonces, voy a esperar a los demás grupos para que se nos unan. Uh-huh. Vamos a esperar. Solamente tengo el grupo de Manuel. What kind of sentences, Manuel? Positive, negative, questions, or your choice? Negative. Okay. Everybody's back. Okay, good. Bye. Vamos. Tengo con ustedes alrededor de 3 minutos. Así que vamos, los primeros serían los afirmativos. ¿Pueden compartir sus oraciones? What are your sentences? Uno por todo el grupo, o ¿cómo sería? Divídenselo. Me imagino que todos tienen acceso a las mismas 10, así que pueden decir 2, 2 y 2, o 3, 3 y 3. Ok. Inicio yo. Wendy. She cooked dinner. I play basketball. She like chicken. Okay. She what? She like. Me gusta. She likes. Yeah. Hola. She likes. Mm-hmm. Like. Vamos a en el grupo. Vamos a ver el grupo. Oh, likes. Okay. Con S. Ah, okay. Vaya. Ajá. Vamos. Oh, sorry. Me. Okay. I drink milk. Will student clap the English? Okay. Ajá. Me, Isis. Okay, Isis. They play soccer. You can speak Spanish. Okay, you can. Okay, yes. Okay. Mm-hmm. They run in the park. He waits in the bus station. Okay, he waits. Okay. Yes. That's it, right? Is it all right? Yes. Okay, good. Congratulations. Thank you. Vamos. Negative. Negative. Osvaldo. Ajá. He doesn't speak French. We don't paint. He doesn't take a shower on Sunday. Uh-huh. No sé quién más de mi compañero sigue. Me, Manuel. Okay, Manuel. He don't wait for person. He what? He doesn't. Sorry. Ajá. Okay. Ajá. He doesn't eat kielbasa. Mm-hmm. I don't drink. She mm-hmm. doesn't drink coffee. Okay. Terminaron. Vladimir. Okay, Vladimir. Go, Vladimir. Hurry up because of the time. I don't like to eat seafood. Mm-hmm. She doesn't like to play basketball. Mm-hmm. I learn speaking English. Okay. Ustedes eran las oraciones que podían elegir cualquiera, ¿verdad? Mm-hmm. Afirmativo. Wait. Bueno, ahora vamos con yes, no questions. Vamos a ver, ¿quién es el grupo de yes, no questions? Mi Francisco. Okay, Francisco, go, Francisco. Does he drive a car? Mm-hmm. Do you like in Mexico? Does she like pizza? Good. Next. Vamos, del mismo grupo. Sería, does he cook every day? Mm-hmm. Does she read at night? Mm-hmm.
Do you cook every day? Ah, okay, good. Next, en el grupo, ¿quién? Vamos, rápido. Do you speak Spanish? Mm-hmm. Good. Do they work in the company? Excellent. Mm-hmm. Does she go to school? Okay, good, good. Creo que ahí estamos. ¿O falta alguien más? No sé si Imelda, creo, me, ¿verdad? Me. Ah, okay, me. Imelda. Mm-hmm. Does she study English? Does he go to school? Mm-hmm. Do they speak English? Okay, good, excellent, good job. Vamos, de el último grupo. ¿Quién es el último grupo? Mm-hmm. ¿Hoy pasamos todos? El grupo de Sandra, sí, de Urbania. ¿Sería el 4? Yes. Va, voy a leer. Por cuestiones de tiempo, no sé si puedo leer yo las que tengo. Tengo 9. ¿O no? No sé. ¿Cómo decidieron ustedes como grupo? No sé. No sé cómo decidieron ustedes como grupo. Uh-huh. Tres ustedes y así vamos. Hurry up, please. Vamos. Quickly. Uh-huh. I play softball. I don't play a softball. Uh-huh. Do you like eat pizza? Do you like what? Do you like? Do you like eat pizza? Okay, do you like eat? Do you like to eat? Do you like to eat? Recuerden, cuando hay dos verbos, y eso lo escuché, que ustedes estaban conversando de eso. Cuando hay dos verbos, se le agrega el to. ¿Se acuerdan? Yo escuché a alguien que estaba diciendo eso en el grupo. Ajá. Y no lo noté, ese fue el problema. Ajá. Vamos, vamos, quickly, vamos, next. Sí. Thank you, Sandra. Me, Verónica. Okay, Verónica, Lizette. Do you play guitar, hits, pizza? I like ice cream. Okay, good. Uh-huh. Next. I write a sentences. I don't like ice cream. Mm-hmm. Do we learn English? Mm-hmm. Good, good. ¿Alguien más de su grupo o solo ustedes tres? Me, teacher. Okay, vamos, Jorge. Quickly. Mm-hmm. Mm-hmm. I go to the beach. Mm-hmm. And I don't like ice cream. Mm-hmm. That's all. Okay, good. 10. Good, good, good. Yeah, yeah. Good, good, good job. Okay, so I want to say thank you, everyone. Basically, so far, today we cover todo el simple present, ¿verdad? ¿Verdad? Aprendimos con el afirmativo, con el negativo, con yes, no question. Y also, posiblemente mañana vamos a aprender otra forma verbal, pero eso sería esta mañana. So I want to say thank you, everyone. Thank you for coming. And I'm going to see you tomorrow. Okay? Teacher, have a wonderful night. Rapidito. Yes, yes. Teacher, ¿por qué en las cuestiones de ahora no me aparecen unas tareas reflejadas? Yo no me conecté temprano. Eso es lo que yo le estaba diciendo ahí. Por favor, si usted tiene un problema que no le refleja la plataforma, vea qué me han estado mandando sus compañeros en el grupo de WhatsApp y me escribe igual, por favor. Porque igual tendría que hacer el reporte. Okay, sí, porque... Mandé los screenshots de las fotos de las tareas que sí había mandado, pero no me las reflejan. Perfecto, okay. Mándeme esa información y yo voy a reportar todo lo que... Por favor, revisen sus plataformas, por favor. Uh-huh. Okay. Okay. So thank you. Okay. Me quedo con Maylin Betsabe. Okay. Todos pasen feliz noches. Los veo mañana. I will see you tomorrow. Yes, yes. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Teacher, una duda. No soy Maylin, pero solo una duda. Soy Vania. Ajá. Dígame, Vania. En la plataforma, cuando ya está, a mí me aparece cada tarea con un chequecito verde. Correcto. Ahí. Ah, ok, ok. Está bien, solo eso. Sí, solo el único detalle, como lo estaba diciendo anteriormente, es que a todos les aparece que la tercera y la cuarta no la han hecho. Revise si ya lo hizo eso. Y si es así, mande un screenshot. Entonces, mándenme un screenshot porque no me aparece. Solo tengo tres estudiantes que parece que han hecho los ejercicios, pero la mayoría no les aparece. Uh-huh. Ok, Vania. Ok. Ok, bueno. Bye, bye. Bueno. Okay, hello, Maylin, how are you? Maylin, your microphone is off. Su micrófono está apagado. Oh, okay, hello. So how are you today? Good,
I'm fine, thank you. Okay, good. Okay, Meiling, como lo he mencionado, ¿verdad? No sé cómo estará con la plataforma. ¿Estamos todo bien acá? Voy a revisar. ¿Todo bien en su plataforma? Sí, solo que no sé por qué no le aparecen mis tareas, porque sí las he hecho. Solo hice hasta la del viernes. Usted estaba, cuando estuve hablando de que no aparecen algunas tareas, ¿verdad? Sí. Sí, vaya, sí, yo entonces, me conecté desde el principio. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mándenme la captura de pantalla que le aparece ahí y veré qué puedo hacer. No sé si se la puedo mandar mañana temprano. Sí, claro, mándelo ahí al chat. Ajá, es que no tengo acceso, el teléfono no me deja entrar y en compu solo en el trabajo. Ah, va, perfecto, no hay problema entonces. Ok, Meiling, quisiera saber si tiene alguna duda con todo lo que hemos estado viendo. Siente que le cuesta algo, pues aquí estoy para ayudarle en este momento. Fíjese que yo sé que no me he conectado como a 3 clases, pero me estuvieron dando refuerzo de las clases que iban pasando, por eso iba haciendo las tareas, pero siempre tengo una duda con los adjetivos posesivos. Ah, ok, va. Voy a compartirle algo aquí en este momento. Whiteboard. Vamos a ver. Bah. No sé si puede ver ahorita mi whiteboard. Can you see it? ¿Lo puede ver o no? Sí. Va, perfecto. Entonces, cuando hablamos de los que, prácticamente si estamos hablando de qué, de los posesivos, eso significa, refleja lo que es posesión, ¿verdad? Por ejemplo, tengo I, en este caso, I say my, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos he, no, wait. Tenemos he, she, también tenemos it. Esos son los pronombres personales, ¿verdad? Sí. You, we, they. Ahí estamos. Va. Y tenemos el mismo you, pero es el mismo. Va. En este caso, los pronombres posesivos o los adjetivos posesivos, en el caso para él sería, no sé si se acuerda, sería his, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Su. Es de él. De él, su de él, su de ella, y este es su de ello también. Todos significan su. Son la excepción de I, que significa mí, o tú. Este caso, ajá, así como quien dice, necesito que me lo diga como en español para entenderle, sí. Para vaya, saber le, cómo. Sí, ya le explico, no se preocupe. Aquí tenemos you, aquí tenemos we. Vaya. We es our, and they is their. Ok, perfecto. Vale. Ahora que tenemos esto, pues prácticamente lo que digo my es me. Por ejemplo, my house, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo diría ahí? Mi casa, ¿verdad? Sí. Ok, good. For example, I say my house, ok, I'm sorry, my house is big, ¿sí? Ok, ahora lo mismo. Es grande, ajá. Mi casa es grande. My house is big. Lo mismo puedo decir. His house is big, ¿sí? Su casa es grande. Correcto. ¿Cuándo utilizo his? ¿Su casa o la casa de él? Ah, puede ser. Es que, vaya, por ejemplo, si usted... Imagínense que estamos usted, yo y su papá o una persona más que... Ajá, y su hermano, pero... digamos. Ajá, puede ser su papá. Ajá. Alguien que sea masculino. Y estamos hablando usted y yo, le digo yo, hey, fíjese que su casa... O la casa de él es grande. Es como referirse en, sería que... Posesión. Correcto. Significa posesión. En otra casa, yo puedo decir su casa o puedo decir la casa de él es grande. Quedémonos con la casa de él mejor porque suena mejor y más fácil. La casa de él es grande. Ahora vamos... Imaginen que esté su mamá, no sé, su cuñada, su hermana, su tía, y yo diga, her house is big. ¿Qué digo? La casa de ella es grande, ¿sí? Her.
Uh-huh. Ahora, imagínense que esté un chucho, usted tenga un chucho ahí, va, y yo le estoy diciendo, fíjate que la casa del chucho es grande. Entonces diría, its house is big. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Solo que los it se ocupan para cosas, ¿verdad? Sí, para cosas, para él, para ella, para él o ellos. En este caso, para your. Eso, esa. Eso, esa, esto, esta. Uh-huh. Esto, ajá. Sí, ahora vamos con you, your. En este caso estoy hablando, hey, tu casa es grande. Hey, your house is big. ¿Sí? Your house is big. Su, tu casa es grande, ¿sí? Tu uh-huh. casa, tu casa. ¿Mm? Ahora imagínese que usted con su novio o no sé, o con su hermano, con su hermana, diga, nuestra, ¿sí? Our house is big. Ajá. Uh-huh. Sí, our house is big. Ahí está. ¿Sí? Uh-huh. Va, perfecto. Entonces, y el último, pues, si estoy hablando como digamos, la casa de los vecinos, ¿va? La casa de ellos es grande. Their house is big. ¿Sí? Y eso es prácticamente eso. Por ejemplo, you can say, I love my house. ¿Sí? I love my house. I love his house. Uh-huh. Imagínense que aquí tengo a mi papá. Supongamos que tengo a mi papá aquí. Y yo digo, I love his house. Le estoy diciendo a usted que a mí me encanta me gusta la casa de él. ¿Sí? Ahora, aquí tengo a mi mamá. I have my mother here. Y este está aquí enfrente. Yo le digo, I love her. Her, porque es mi mamá, ¿sí? Hey, I love her house. Me gusta la casa de ella. Me gusta la casa de ella. Uh-huh. Uh-huh. But, ese es lo prácticamente lo possessive adjectives. They describe possession. Describen posesión, ¿ok? My, uh-huh. his, her, it's, your, our, and their. Eso es todo. No sé si está claro eso o alguna duda con eso todavía. Uh-huh. Sí. Sí, está claro. Ya okay. le comprendí. Okay. Ok, perfecto. Vaya, entonces no sé si tiene otra consulta o algo más. No, solamente. Ah, ok. Ah. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Cualquier cosa, consulta, mándeme las screenshots, por favor. Y ahí estamos pendientes, ¿le parece? Okay, bueno, perfecto. Bueno, have a wonderful night. Linda, I will see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Adiós.